Aposentos de reparación sacerdotal. Reparad por los sacerdotes fríos en la oración, que sienten tedio al administrar los sacramentos. Hijos míos, la oración reparadora que hacéis por mis hijos predilectos, los sacerdotes, alivian el dolor de mi inmaculado corazón. Corazón que se desvive de amor por ellos. Corazón con muchísimos espacios para darles albergue, protección. Corazón abrazado por la llama de mi amor santo. Amor que dulcifica sus penas. Amor que mengua sus soledades. Amor que alivia sus cruces. Amor que aligera sus aflicciones. Amor que acentúa el deseo por la salvación de las almas. Amor que los lleva a buscar la santidad. Amor que acrecienta los deseos de habitar una de las moradas del cielo. Encantos de mi corazón, que os habéis ofrecido como almas víctimas a la víctima divina. Orad hoy por los sacerdotes poco comprometidos en el pastoreo de su rebaño. Sacerdotes que les molesta pasar algunas horas en el confesionario por estar entretenidos en otras ocupaciones. Sacerdotes que han dejado de administrar el santo viático a los moribundos. Sacerdotes que difícilmente se les ve compartiendo la oración con sus fieles. Sacerdotes que no le encuentran gusto al rezo del breviario y lo oran ocasionalmente, a sabiendas que es pecado grave, porque están obligados a hacerlo. Habéis de saber, amados míos, que si oráis perseverantemente, los sacerdotes tibios se enfervorizarán. Los sacerdotes rebeldes vivirán en plenitud el voto de la obediencia. Los sacerdotes tambaleantes en su vocación se arraigarán en Cristo Jesús. Los sacerdotes procaces en sus obras trabajarán arduamente por su salvación. Los sacerdotes soberbios bajarán su cabeza y reconocerán su pequeñez. Los sacerdotes distraídos en su ministerio despertarán en su celo apostólico. La reparación que hacéis por los pecados de los sacerdotes del mundo entero es bálsamo sanador para el sacratísimo corazón de Jesús, corazón que permanece unido al mío. Por eso su dolor es mi mismo dolor. Su sufrimiento es mi mismo sufrimiento. Toda oración que hagáis por estas almas será como rayos de luz que transverberarán sus corazones y los motivarán a un cambio. Salpicará sus conciencias y las llevará al arrepentimiento, a una transformación definitiva en sus vidas. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, si mi oración os sirve como alivio a vuestros males, heme aquí pidiendo misericordia por todos los sacerdotes que han caído en el pecado, pecado que oscurece y ensombrece su alma, pecado que los ancla, los esclaviza, pecado que los acerca al abismo infernal, pecado que los lleva al deterioro moral y a la pérdida de valores, pecado que pone en alto riesgo sus almas y las almas de los feligreses,
pecado que los lleva al cinismo, a la hipocresía, pecado que los hace cómplices de Satanás. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, haced que persevere en mi ofrecimiento de víctima por la conversión y salvación de vuestros queridísimos hijos, los sacerdotes, ofrecimiento que debo cumplir hasta que mi espíritu exhale su último suspiro, ofrecimiento que me asemejará al mártir del Gólgota, ofrecimiento que me llevará a permanecer a los pies del crucificado, reparando por todas las ofensas que recibe de sus hijos amados, hijos que deben ser fiel copia de sus virtudes, hijos amantes de la abnegación y del deber, hijos cubiertos por un manto de santidad, manto que muestre la pureza y blancura de su corazón, manto en el que reluzca su espíritu de penitencia y de sacrificio. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos pastores que vigilan muy poco las ovejas de su rebaño, ovejas expuestas a todo tipo de peligros y vejaciones, ovejas que necesitan escuchar su voz para no extraviarse de su camino. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos sacerdotes que sienten tedio para administrar el sacramento de la confesión a sus fieles, sacramento de ríos de gracia que regeneran, liberan, sanan. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos hijos predilectos vuestros que pudiendo aplicar el sacramento de la unción a los moribundos, se han negado a hacerlo. Sacramento que es credencial de entrada al cielo. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos sacerdotes fríos en la oración, sacerdotes que han descuidado el rezo de la liturgia de las horas, obligación bajo pena de pecado. Hacedle sentir la necesidad de la oración como garantía de perseverancia en su ministerio sacerdotal, como auxilio divino para la adquisición de gracias extraordinarias, para el perfeccionamiento de su vida, para el perfecto cumplimiento de su apostolado, como coraza de protección para resistir el acecho de Satanás. Rogativas al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos.
Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la Iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la Iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con las obligaciones propias de su estado. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas. La coronilla se compone de 12 cuentas. Cada cuenta tiene 5 jaculatorias y un gloria para simbolizar los 12 pilares de la Iglesia, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles y las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo
sumo y eterno sacerdote. En las cuentas del Padre nuestro se dice: Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. En las cuentas del Ave María se dice 5 veces: Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. En las cuentas del Gloria se dice: Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Para finalizar, repetir 3 veces: Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote,
por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo,
sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos
tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos
y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Preces sacerdotales. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor. A los cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en exilio, reconfórtalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en tentación, sosténlos, Señor. A los sacerdotes y religiosos misioneros, anímalos en seguir tu camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, sánalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se encuentran tristes, alégralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que sufren calumnias y persecución, guárdalos en tu corazón, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor. A los sacerdotes y religiosos que no se sienten amados, llena su corazón de tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos con nostalgia de patria, consuélalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos ancianos, haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los sacerdotes y religiosos, formadores en los seminarios y casas religiosas, derrama tu sabiduría divina, Señor. A los sacerdotes y religiosos pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes y religiosos predicadores, asístelos con la luz de tu Santo Espíritu, Señor. A los sacerdotes y religiosos difuntos,
Dales tu gloria, Señor, a los sacerdotes y religiosos turbados. Dales tu paz, Señor, a los sacerdotes y religiosos agonizantes. Ábreles las puertas del cielo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en peligro, forma una coraza de protección, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se hallan en pecado, devuélveles la gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos que dudan del sacramento de la Eucaristía, muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que están en desobediencia con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia, hazlos dóciles, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu Iglesia, báñalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos tibios en su fe, enfervorízalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor. A los sacerdotes y religiosos contaminados por el mundo posmodernista, purifícalos con tu sangre, Señor. A los sacerdotes y religiosos decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor. A los sacerdotes y religiosos absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que hacen de su vocación una profesión más, aclárales el camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han caído, levántalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos soberbios, bájales los humos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Oremos, Padre Celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas y toma en vuestras venerables manos nuestra oración. Danos sacerdotes y religiosos santos y haz de nuestras familias semilleros vocacionales. Amén. Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado, dad luz a estas almas para que lleguen a rechazar el mal y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas y para otras almas inocentes y puras. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.